quería. Y en tu pecho se encontraba. Hola, buenos días. Primero que nada, quería felicitar a todos los canarios y al público en general por ser el Día de Canarias. Segundo, un reconocimiento de agradecimiento a las personas que hicieron posible que me hiciera ese homenaje por los medios audiovisuales del Día Canarias en el día de ayer, que no tuve palabras para agradecerlo. En primer lugar sería a la Consejería de Cultura, los monitores y a la familia en general y al público que me sigue. De hecho, yo lo que hago, lo hago sin ánimo de lucro, porque soy un forofo de nuestras tradiciones. Y qué más decirle, y gracias a todas estas cosas, también que siempre nos olvidamos de los técnicos de la mesa, que son los que mejores que salen hacia la luz de vuestros oídos, estas grabaciones. Yo siempre dispuesto a colaborar con todas las personas que me requieran. Y qué más decirles, que paséis un buen día, feliz, y que el Día de Canarias son todos los días, no es el día de hoy. ¿Vale? Bueno, saludos. Sales a bailar con ese garbo y salero. Una campana de plata, parece tu pie en el suelo, parece tu pie en el suelo. Parece tu pie en el suelo cuando bailas malagueña, Fermín, entre dos mujeres. Las pasea por su puente de brazos largos y fuertes y conquista sus quereres. Y conquista sus quereres cuando empiezas a bailar con los brazos extendidos. Eres águila real cuando sale de su nido, cuando sale de su nido. Cuando sale de su nido, solo por verte bailar, la luna yo te daría. Y de sitio cambiaría hasta la agüita del mar, hasta la agüita del mar. Hasta la agüita del mar, arrímate más a ella y tócala con el pie. Si se ríe es que te quiere. Y si no, retírate, y si no, retírate. Volveré a nacer si me muero para quererte. Volveré a nacer para no olvidarte. Si me muero para quererte, volveré a nacer para no olvidarte. Que siga el tren y suba y ve, que siga el tren de la vida. Que siga el tren y suba y ve, que
que siga el tren más allá, que siga el tren y suba y ven con nuestras almas unidas, que siga el tren y suba y ven, que siga el tren una eternidad. Querer tanto.
querida Lola, vamos al muelle, tu linda cola brillando va. Los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Me fui a La Habana, cogí un palito, hice un barquito y me vine aquí. Y fue mi suerte tan desgraciada que ni a mi padre lo conocí. Querida Lola, si tú me quieres, aportonao te llevaré. Y en un barquito de vela y remo, por la bahía te pasearé. Vente mulata para la cocina, aunque me tines con el carbón. Dame un abrazo que con tus brazos, aunque me rompa el corazón. Querida Lola, cuando regrese de la Corvina me casaré, y un regalito para tu persona yo de la costa te traeré. No vaya ni a muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Un año más, nos unimos en este día nuestro, el día de todos los canarios y las canarias. Y bueno, para nosotros es un honor
tener en el día de hoy, pues dos de los premiados de ayer. En el día de ayer se premió a varias personas del municipio y hoy tenemos aquí a dos de ellos. Uno de ellos es Manuel Basso, cámara que siempre va con nosotros a todos los eventos. Y otro de ellos es nuestro compañero Lucho, que siempre está con sus juegos tradicionales. Y también a Nilia, que está arriba en el telar. Un aplauso para ti, Nilia, si nos escucha desde aquí. Tres de los premiados en el día de hoy también estuvieron anoche en el Teatro Juan Ramón Jiménez y hoy también han querido estar con nosotros, pues colaborando como siempre han hecho. Vamos a continuar nosotros la parranda que hemos formado los monitores de la Escuela Municipal de Folclore para hacer un poquito más ameno este día en este espacio emblemático de la Casa Condal.
Muchísimas gracias. Bueno, y ahora en breve tendremos una exhibición del levantamiento del arado por nuestro compañero Santi, que es bisnieto del Faro de Maspalomas. Y ahora, después de esta próxima canción, hará honor a otro año más a ese levantamiento, será aquí en el patio. Y lo que sí rogamos que, por favor, cuando vaya a hacer ese levantamiento, no podrán entrar a lo que es el entorno del patio. Muchísimas gracias. Bueno, recordamos que la visita de hoy a esta casa de Condal es de forma giratoria, ¿sabes? Tenemos que entrar y seguir porque no nos podemos parar mucho, porque si no se va acumulando las personas y hacemos un embotellamiento, y es lo que no queremos, ¿no? Entonces, decirles que pueden continuar el circuito, pueden subir, visitar todo, subir, y en la parte superior, en la parte alta, hay también algunos puestos de artesanos y artesanas, y luego después la salida por la puerta del portón más pequeño. Muchísimas gracias, y ahora pasamos al levantamiento por parte de nuestro compañero Santi. Presenciar una de las tradiciones más importantes del municipio de Telde, de las tradiciones lúdicas y manifestaciones lúdicas de Canarias. Con ustedes, Santiago Santana Santana, bisnieto de José Rodríguez Franco, el Faro de Maspalomas. Levantamiento del arado. Un arado tiene sobre unos 3 metros y medio, y todos los aperos de labranza en la parte de arriba, con lo cual dificulta muchísimo las habilidades y ejercicios para el levantamiento del arado. Hay que decir que Santiago con su hermano Marcos son los únicos levantadores de arados existentes ahora mismo en las Islas Canarias. Y los dos son del municipio de Telde. Ahora viene la parte más complicada de todas, que es cuando tiene que mantener el arado e ir bajándolo paulatinamente.
y el saludo que hace el arado a todos los participantes e invitados que se encuentran ahora mismo en esta Casa Condal. Un fuerte aplauso a Santiago Santana Santana, bisnieto de José Rodríguez Franco, el faro de Maspalomas, únicos levantadores ahora mismo del arado en las Islas Canarias.
quiero. Te quiero porque te quiero. Y en mi querer nadie manda. Te quiero porque me sale de los rincones de mi alma. De los rincones de mi alma. Que sí, que yo te quiero. Que tú bien lo sabes. Que tú bien lo sabes. Que tú tienes la culpa. Tienes la culpa de todos mis males. Muchísimas gracias. Se escucha. Racimos. No se oye nada, ¿eh? Racimos. No se oye. Vamos todos, dice. Andrés, Andrés, repasa. Se te sale el agua por el carburador, Andrés, Andrés, repasa el motor, que se te sale el agua por el carburador. Muchísimas gracias. Dos.